Queridos alumnos, sean bienvenidos a su clase de religión. Yo soy la profesora Javiera y hoy vamos a dar inicio a una nueva clase. En esta oportunidad tenemos a una invitada que muchos de ustedes ya conocen, que han tenido clases con ella, así que vamos a pedir que se presente para que también nos acompañe en la oración de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Hernández, yo también soy profe de religión, así que algún día nos vamos a poder encontrar. Por ahora me conocen aquí. Para los textos básicos ya nos conocíamos, ¿cierto? Así que les mando un abrazo, un besito grande y qué rico poder encontrarnos otra vez. Así es, qué bueno poder tener la compañía de la tía Vero. Ella hacía clases en religión el año pasado, así que es por eso que nos va a acompañar de ahora en adelante en algunos momentos de nuestras clases. Y como todas las clases, sin excepción alguna, vamos a dar inicio a nuestra oración para pedir al Señor que nos acompañe en esta clase. Y hoy la tía Vero nos va a dirigir, así que nosotros hacemos lo que ella nos haya indicado. Les invito a que nos pongamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a invitar a que la oración de hoy la hagamos para dar gracias por nuestra vida, por nuestra familia, por todas las cosas que Dios nos regala día a día, por nuestra salud, ¿cierto? Así que les voy a invitar a que hacemos la oración que Jesús nos enseñó, que es la oración para dirigirnos a nuestro Papá. Y decimos: Padre nuestro que estás en el En el cielo, cielo, santificado sea tu santificado sea nombre. tu nombre. Venga Venga a nosotros a tu nosotros tu reino. reino, hágase Hágase tu voluntad en la tierra como en como el en el cielo. cielo. Danos Danos hoy nuestro pan de el cada pan día. de cada día. Perdona Nuestras nuestras ofensas, como también ofensas. nosotros Nosotros perdonamos. perdonamos a los que nos ofenden. No No nos dejes caer en tentación. líbranos del Líbranos mal. del mal. Amén. Y también le vamos a pedir a nuestra buena madre, ¿cierto? A María, que nos ayude a estar con la cabeza así bien despierta, ¿cierto? Para poder entender todo lo que la profe Javi nos va a ir enseñando, nos va a ir compartiendo. Así que a ella también le vamos a rezar, pero le vamos a rezar la otra oración que no sabemos, no sabemos, ¿no es cierto? La de María y también el salmo. Así que vamos a rezar esto. Decimos: Dios te salve, reina y madre de Madre de misericordia, misericordia, vida, dulzura, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, salve así que los los desterrados hijos de Eva. A ti sigamos sufriendo y llorando en este valle del aire. ea pues. Sea pues, señora abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de Por este este encierro, muestra Jesús. fruto bendito de tu vientre. De Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Marcelino Champañat, Ruega por nosotros y por nuestras familias. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, tía Vero, por esta linda oración. Sin duda, el Señor nos va a acompañar en esta clase de manera particular, así que la invitación queda abierta para poder reunirnos en las próximas clases más adelante a través de los contenidos también que podamos ir viendo clase a clase. Así que un fuerte abrazo a la tía Vero. Si quieren dejar algún saludo, también le pueden mandar algún correo, no sé, algún mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es el correo de tía Vero? B corta de Verónica Hernández, que empieza con H, ¿no es cierto? Arroba cmch.marista.cl. De todas maneras, lo vamos a poner en escrito en la última diapositiva al final de la grabación de la clase para que ellos lo puedan ahí ver. Así que muchas Ya, gracias, perfecto. Chavero. Un fuerte abrazo. Ya, igual para ustedes, un abrazo, besitos chiquillos, que tengan un excelente día. Chao. El título de la clase de hoy es La Nueva Alianza. La Nueva Alianza. Para la clase es necesario que tengan cerca el cuaderno de religión, el estuche y una Biblia. Necesariamente no tiene que ser una Biblia física, también la pueden buscar en internet.
Para buscar una Biblia por internet deben ingresar a Google y en el buscador escribir Biblia del Vaticano. Como pueden ver, yo aquí les pongo un ejemplo de cómo deben buscarlo. Aquí en la diapositiva, en la foto de arriba, puse en Google la Biblia del Vaticano. En la primera opción, el libro del pueblo de Dios, guión la Santa Sede. Selecciono ese link y me abre la página el libro del pueblo de Dios. Está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento con sus libros, los nombres de los libros y los capítulos que están de izquierda a derecha. El objetivo de la clase de hoy, es importante que también lo escriban en su cuaderno, es apreciar la Eucaristía como la nueva alianza entre Dios y los hombres para comprender. El objetivo de la clase de hoy, es importante que también lo escriban en su cuaderno, es apreciar la Eucaristía como la nueva alianza entre Dios y los hombres para comprender el amor de Jesús para la humanidad. El objetivo y el título de la clase de hoy llevan algo en común, que hablamos sobre la nueva alianza. Pero para poder comprender la nueva alianza debemos ir a una primera. Es decir, que hubo una antes, una anterior, la primera alianza. Y esa alianza también la estudiamos en la primera unidad. Cuando hablamos sobre el desarrollo del pueblo de Israel, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, comienza hablando sobre la historia de un grupo de gente que estaba siendo despreciada, esclavizada y al cual Dios lo escoge para ser su pueblo. Y una de las personas que fue el instrumento de Dios para que el pueblo pudiera tener un contacto directo con Dios era Moisés. Precisamente la primera alianza se establece en el monte Sinaí. Vamos a escuchar la siguiente cita bíblica a continuación para ir recordando un poco de lo que consistía esta primera alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Como les dije al inicio, si tienen Biblia, ya sea virtual o física, van a buscar el libro del Éxodo. Este es el segundo libro del Antiguo Testamento en la Biblia. Capítulo 19, versículo del 5 al 8. Lo voy a repetir, del libro del Éxodo, capítulo 19, versículo del 5 al 8. De todas maneras, está aquí en la diapositiva y yo la voy a leer a continuación la cita bíblica. Y dice: Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente: Estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si se dan cuenta, aquí está relatado, está escrito lo que consistía la primera alianza. Dios propone, le comenta a Moisés lo que él pretende hacer con este pueblo, que es salvarlo de la esclavitud, es entregarle todo lo que necesitan, incluso les promete una nación, una tierra prometida para que ellos puedan vivir y hacer su vida en relación con Dios. Se preocupa de ellos, les entrega todo lo que necesitan. Y el pueblo, cuando Moisés transmite las palabras que Dios le había dicho, se las dice al pueblo. Ellos, de forma libre, el pueblo abajo dice, responde, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. O sea, estamos de acuerdo. Queremos ser parte del pueblo de Dios. Nosotros aceptamos. Esa es la primera alianza. Pero, ¿qué pasó con el paso del tiempo?
La consecuencia de la infidelidad del pueblo de Israel, el antiguo pacto queda roto. Recuerdan ustedes que los profetas llegan al pueblo enviados por Dios, ya que estaban ocurriendo muchas cosas que eran negativas, que provocaban una ruptura en la relación entre Dios y los hombres. Si ustedes pudieran ver esta diapositiva, se dan cuenta de que hay una imagen en que están adorando a una figura de oro que es un cerdo, un chanchito. Imagínense, están adorando a esa figura y no están adorando a Dios. El pueblo entre ellos mismos se peleaban, se robaban, se mataban. Dios les dio los 10 mandamientos y aún así el pueblo no los cumplía. Se olvidó de la promesa que le habían hecho a Dios de ser su pueblo fiel. Y empezaron a tener actitudes que eran completamente en actos de infidelidad hacia Dios. Fallaron. Y precisamente por eso queda rota esta primera alianza por parte que el pueblo no cumplió, no porque Dios no haya cumplido. Una acción que se repetía mucho dentro del pueblo de Israel y que la intención era el perdón de los pecados, era que ellos ofrecían la sangre de un cordero a Dios. Es decir, lo mataban, lo dejaban en el desierto con la intención de que Dios pudiera perdonar sus pecados. Jesús instituye la Eucaristía, con la cual nos ofrece en forma de sacramento el misterio de su muerte y resurrección. Y repite las mismas palabras de la antigua alianza. A ver, vamos a definir esta frase. Primero que nada, instituir o que Jesús haya instituido la Eucaristía significa que Jesús funda. Es el partícipe, aquel que realiza la primera acción de la Eucaristía. Él es el fundador. Y la Eucaristía es el signo, es un sacramento visible en el cual nosotros tenemos un pan y un vino que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cuando Jesús instituye la Eucaristía, nace con él la nueva alianza, ya que ahora la sangre que es ofrecida para el perdón de nuestros pecados es la sangre de Cristo. Ya no necesitamos a un cordero para matarlo y ofrecerlo a Dios para el perdón de nuestros pecados. Solo necesitamos formar parte de esta institución de la Eucaristía en cuanto a que participamos de la acción de gracias, participamos de la misa. Entonces, Jesús recuerda en la última cena cuando le dice a sus discípulos, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Él la entrega, se realiza un milagro de transformación. Para las personas que creen, saben que Jesús es Dios. Por lo tanto, todo lo que él hace es una acción directa con Dios. No hay problema y no existe problema para la persona de fe aceptar que ese pan ya no es pan, sino que es cuerpo de Cristo y que ese vino ya no es vino, sino que es sangre de Cristo. Esto es una cuestión de fe. Por lo tanto, para que no quede duda sobre estas palabras de Jesús, es necesario ver la acción de los primeros apóstoles. Ustedes recuerdan que veíamos la clase anterior que una de las cosas que siempre hacían mientras se reunían las primeras comunidades era la fracción del pan. Entonces, precisamente ahora que Jesús instituye la Eucaristía, nos deja la Eucaristía, el ejemplo de los primeros cristianos es que ellos lo siguieron haciendo porque se dieron cuenta de que era el alimento que les permitía continuar con su fe. Por lo tanto, también recordaban las palabras cuando Jesús les dijo, hagan lo mismo en memoria mía. Jesús da la orden de que hombres de fe, personas, pudieran repetir esta acción, pero que sin duda, aunque repitan esta acción, Jesús es el que actúa a través de estas personas. Por eso cada vez que nosotros vamos a misa, cada vez que nosotros comulgamos, que hemos hecho el sacramento de la primera comunión, nosotros no estamos recibiendo la hostia, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo y no estamos recibiendo el vino, sino que estamos recibiendo la sangre de Cristo, que es nuestro alimento de vida espiritual.
Vamos a ver si la explicación de la diapositiva anterior queda un poco. Vamos a ver si la explicación de la diapositiva anterior queda un poco más clara ahora si lo vamos resumiendo paso a paso. Primero que nada, ¿qué saben ustedes sobre qué es el sacramento de la Eucaristía? ¿Han escuchado de este sacramento alguna vez? ¿Habían escuchado esta palabra Eucaristía, que muchas veces es conocida de otras maneras? Por ejemplo, otra manera de poder escuchar la definición del nombre de la Eucaristía es que nosotros la llamamos misa. ¿Y por qué, de dónde sale esta palabra misa? Antiguamente, la celebración eucarística, su lengua oficial era el latín. Y como la gente participaba, pero no entendía lo que el padre estaba hablando, al finalizar la Eucaristía, el padre decía, "Ite missa est". Y la gente en esa frase entendía que el padre decía, esta es misa. Pero el padre lo que estaba diciendo era, pueden ir, se pueden ir en paz, hemos terminado. Pero bueno, esta relación de la palabra en latín, ite missa est, permite que ahora nosotros cuando decimos vamos a misa, es lo mismo que decir vamos a la Eucaristía. Otra palabra que también se identifica con Eucaristía es acción de gracias, precisamente porque el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo es una acción de gracia en cuanto que se agradece a Dios por su bondad, por la vida recibida, por la tierra prometida y también porque agradecemos a Dios el que tenemos el alimento, el símbolo de nuestra salvación, que es precisamente la entrega que hace Jesús al dejarnos su cuerpo y su sangre. También es conocida como comunión. Cuando yo digo voy a hacer mi primera comunión, quiere decir que voy a recibir por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega en todas las Eucaristías. Y la palabra comunión se usa para indicar la unión de la persona con Cristo. Yo me uno a Cristo porque lo recibo en su cuerpo y en su sangre. Y por último, otra palabra que se identifica con Eucaristía es misterio de fe. Un misterio precisamente es algo que muchas veces no entendemos. Es misterioso, nos llama la atención. Y el misterio de fe se funda en un misterio de amor que es anunciado por Cristo y que los hombres hoy aceptamos como un misterio de fe porque aunque no lo comprendemos, sabemos que es así y que es real. Por lo tanto, lo buscamos, nos llama la atención y lo recibimos. Entonces, queridos alumnos, es importante que ustedes comprendan que la Eucaristía o la misa no es la repetición del sacrificio de Cristo. No se está repitiendo lo mismo que pasó hace más de 2000 años en la última cena, sino que en cada Eucaristía, en cada misa que nosotros participamos, es una representación viva, presente, actual, está ocurriendo en este momento, en el cual Jesús está presente ahí con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, si ustedes quieren ver un milagro, yo los invito a que vayan a una misa. Claro, ahora por la pandemia están las iglesias cerradas, pero las misas precisamente es un milagro que se ocurre todos los días. Todos los días hay celebraciones eucarísticas, no solo los domingos. Actualmente nosotros las podemos seguir vía internet, las podemos seguir a través de las páginas web de diferentes iglesias, parroquias, incluso del Vaticano. Sin embargo, nuestra presencia ante la celebración eucarística, cuando nosotros nos encontramos ahí, no puede ser de espectadores indiferentes como si fuéramos al cine a ver una película. Tiene que ser de personas activas, alegres, porque estamos siendo testigos de un milagro. Por eso, cuando no comulgamos en una misa, a pesar de que hemos hecho el sacramento de la primera comunión, es como si fuéramos a una fiesta y no comiéramos torta, no comiéramos lo que nos están ofreciendo. Prácticamente es como ir a estar ahí y no recibir nada.
Por eso no comulgar es no tomar parte completa de lo que nos entrega la riqueza de la Eucaristía. Por eso aquí, como yo les muestro en la imagen, en mi mano derecha, en su mano derecha también, se ve ahí a una persona que está viendo la tele, está viendo la misa, pero está acostado, está con los pies ahí casi encima de la tele. Prácticamente está siendo indiferente a la celebración que ahora, producto de la pandemia, tenemos que ver a través de un televisor, pero que si esto volviera a la normalidad y abrieran las iglesias, también nuestra actitud es indiferente cuando conversamos durante la misa, cuando no escuchamos lo que estamos celebrando, cuando miramos el celular, cuando nos quedamos dormidos. Ahí nos estamos perdiendo de ser testigos del mayor milagro que ocurre día a día. Para ya ir finalizando nuestra clase, es importante retomar esta palabra que nombramos al inicio, en el título y en el objetivo, la nueva alianza. Importante comprender que esta consiste en que es el cuerpo y la sangre de Jesús las que sellan la nueva alianza entre Dios y los hombres. Es ahora el cuerpo y la sangre de Cristo que se celebra, que se vive, que se actualiza en cada Eucaristía y que nos permite seguir en relación con Dios. Esa es la nueva alianza. Eso es lo que Jesús nos deja. Vamos a ver un video de síntesis para poder igual ordenar nuestras ideas sobre el contenido y quedar un poco más claro con lo que hoy vimos, cuál era nuestro objetivo de comprender esta nueva alianza, en qué consistía, sobre qué se trataba y por qué nos une en relación con Dios. Nosotros los católicos reconocemos que en el pan y el Nosotros los católicos reconocemos que en el pan y el vino consagrados se encuentra la plenitud de la persona de Cristo. Como Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces se halla presente nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para los judíos, hablar de cuerpo y sangre significaba hablar de la totalidad de la persona. Por eso Jesús, cuando instituye este sacramento, dice: "Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre". Ya en el Antiguo Testamento se consideraba necesario el derramamiento de sangre de la víctima ofrecida a Dios para reparación de los pecados. Jesús es el nuevo Cordero, el de la nueva alianza, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo repite la Iglesia en todas las misas del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a esta cena. Cuando Jesús instaura la Eucaristía, no habla en sentido figurado simbólico. El lenguaje usado por Cristo en la última cena no puede ser más evidente. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dice, esto representa. Nuestro Señor habla con claridad, sin dejar lugar a dudas. Es cierto que esto resulta difícil de entender para algunos, como Jesús mismo ya nos los dice. Al igual que en el desierto, los israelitas dudaban de que Dios podría darles a comer carne. Así también, cuando vino Cristo, los judíos cuestionaban el cómo les podría dar a comer de su carne. Desde el principio, la iglesia se reunía a celebrar la Eucaristía, entonces conocida como la fracción del pan. Lo hacían el primer día de la semana, es decir, el domingo, tal y como lo sigue haciendo la Iglesia Católica todos los domingos del año.
Lo que se repite en la misa durante la celebración de la Eucaristía tiene su origen en la palabra de Dios. En la misa se dice: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta aclamación se basa en el siguiente texto. Actividad. Ustedes saben que todas las clases tienen una pequeña actividad que es importante que saquen fotografía y me la manden al correo. En esta oportunidad, su cuaderno de religión, deben dibujar un cómic sobre la Eucaristía, pero la base de del cómic que ustedes van a hacer, la tarea que van a hacer, es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo del 26 al 29. Es decir, ustedes van a buscar en su Biblia el Evangelio de San Mateo, esto está en el Nuevo Testamento, el capítulo 26, versículo del 26 al 29. Si no tienen Biblia, no se preocupen, la pueden buscar en una Biblia virtual, como les enseñé al comienzo de esta clase, o también en la diapositiva aquí, ustedes la tienen abajo, es la parte que está escrita en negro, esa es la cita bíblica. Tienen estas tres opciones: buscarla en la Biblia que tengan en su casa, el Nuevo Testamento también sirve, o buscarlo en internet, o ver en este video, que si se dan cuenta en la diapositiva, yo ahí les tengo escrita la cita bíblica. Ustedes van a leer esta cita bíblica y van a hacer un cómic. Eso es todo. A continuación, yo les muestro un ejemplo de cómo tienen que dibujar. No se compliquen. Si ustedes me dicen: tía, es que yo dibujo súper mal, no me gusta cómo dibujo, no importa. Pídale ayuda a alguien de su familia para que le ayude a hacer esta tarea. Yo no pido un dibujo extraordinario, solo pido que busquen la cita bíblica y hagan un cómic. Como ven a continuación aquí en esta imagen, esto es un cómic sobre la Eucaristía, que es muy simple. Entonces ustedes pueden dibujar aquí, como decía en la cita bíblica, cuando Jesús con sus palabras dice: este pan es mi cuerpo. Pueden dibujar eso que esté diciendo Jesús ahí: este cáliz es mi sangre. Dibujar a Jesús con un cáliz y a los discípulos al lado. No es nada difícil. Lo importante es que ustedes lo hagan con cariño, que comprendan lo que está escrito en la cita bíblica y que lo transformen en un cómic. Y esto me lo mandan por fotografía a mi correo, junto con los apuntes, el objetivo del título de la clase. Hemos llegado al ticket de salida de nuestra clase de hoy y en su cuaderno van a dibujar nuevamente algo muy pequeño, muy chiquitito, y van a dibujar un semáforo, pero solo van a pintar el color que responda a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cómo te sientes durante la clase? Las opciones de respuesta son las siguientes. Si ustedes pintan el color verde, significa que se sienten bien, que les gusta la clase, que se entretienen, que comprenden el contenido. El color amarillo, si ustedes pintan amarillo, significa que tienen dudas, preguntas, hubo algo que no quedó claro durante el desarrollo de la clase. Y el color rojo, si ustedes pintan en rojo, significa que no me gusta la clase, no entiendo, no comprendo lo que la profesora estuvo hablando en esta clase. Entonces van a dibujar este semáforo y van a escoger una de las opciones que están en colores distintos. Por ejemplo, yo aquí tengo un semáforo y lo pinto en verde. ¿Por qué? Porque yo voy a responder a cómo me sentí durante esta clase. Me sentí bien, me gustó, entendí todo lo que fuimos viendo en esta clase de hoy. Esto debe estar en su cuaderno de religión y también me lo mandan por fotografía. Siéntanse libres de responder. Y lo prometido es deuda. Aquí les dejo escrito el correo de la profesora Verónica para que si alguno de ustedes que tuvieron oportunidad de tener clases con ellas el año pasado y quisieran saludarla, este es su correo, bhernandez@mch.maristas.cl. Recuerden que esto es solo para un saludo. Las tareas me las deben enviar a mi correo, que se los voy a dar a continuación. Y este es el correo a donde deben seguir enviando sus tareas, incluso la de ahora,
Así que yo les quiero primero que nada agradecer a todos aquellos alumnos que me han enviado sus tareas, que siempre son muchos, todos los días me llegan tareas, así que gracias por su compromiso, por la responsabilidad. Recuerden que yo les voy respondiendo los correos a la medida de lo posible, lo más rápido. Así que sigan así, sigan enviando sus tareas. Y el correo es jvadillo@cmsh.maristas.cl. Ahí está escrito. Así que damos por finalizado la clase de hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Espero que haya quedado claro. Si no es así, ustedes me escriben sus dudas, sus consultas, yo les responderé. Les mando un abrazo virtual a cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima clase.